pasa algo, Carlos Daniel? No, no, Paula, nada. ¿Te sientes bien? Sí. Paula, ¿qué te pasó en tu último viaje a Houston? Transformadora. Es un anónimo. ¿Se ha fijado bien en su esposa? ¿O en la que cree que lo es? Buenos días, Verónica. Buenos días, señora Bracho. ¿No le ha encontrado a su esposa nada raro después de su último viaje? ¿Le parece que es aquella Paola, alegre y feliz, que usted amaba? ¿Se ha preguntado por qué ese cambio tan radical? ¿No le interesa saber quién es en verdad esta Paola Bracho? Piénselo. Lo llamaré por teléfono a ver qué ha decidido. Un amigo. ¿Llegó la correspondencia? Sí. Toma. ¿Y esa? Esta carta no tiene nada que ver con la fábrica. Es un asunto particular. ¿No la puedo ver? No. ¿Está bien? No ha llegado Gemma. No, señora. Ya sabía que iba a tomar esto como un juego. La veo muy atareada, Verónica. Adelantando trabajo. ¿Sabe? La abuela de Carlos Daniel la invita por mi conducto para que vaya a comer hoy a la casa con nosotros. Sería un placer, pero a la hora de la comida siempre aprovecho para darle una vuelta a mi hijo. Lo dejo al cuidado de una tía y me gusta comer con él. Hace bien, Verónica. La disculparé con la abuela Piedad. Y ojalá pueda ser en otro momento. Sí, señora, se lo agradezco. No tiene nada que agradecer, Verónica. Si se le invita a la casa de los Bracho, es porque se le tiene en el concepto de que es toda una señora. Muchas gracias. Voy a dar una vuelta por la fábrica a ver cómo anda todo. ¿Qué te pasa? Su abuelita me mandó invitar a comer por medio de la señora Paola. Sí, sí, ya lo sé. ¿Por qué lo ha hecho? Porque quiere conocerte. A veces se trata de anular a un enemigo atrayéndolo. ¿Qué me quieres decir? Creo que sospechan de nosotros. Llamó Paola por teléfono. ¿Qué quería? La abuela Piedad quiere que vayamos hoy a comer a la casa. No tengo ganas de estarle viendo la cara a Paola. ¿Y qué culpa tiene de eso la abuela Piedad? Además, no olvides que Paola hizo mucho por ti durante tu hospitalización. Hubiera preferido que no hiciera nada, para que no me lo estuviera echando en cara. Yo no se lo pedí. Ella no te está echando en cara. Soy yo quien te llama la atención. Vamos a ir, ¿verdad? Está bien. ¿Cómo anda todo, Leandro? Muy bien, señora Paola. ¿Y Viviana está tranquila? Pues sí, sí, señora. Valió la pena que platicara con ella. Seguro. Además, el señor Willy no ha vuelto a importunarla. Menos mal. ¿Y lo de ustedes, cómo va? Pues ha mejorado. Nos llevamos bien. Quiero hacerla mi novia. ¿Y casarte con ella? Lo antes posible, para que siente cabeza. Pues te felicito. Y ojalá pudiera ser la madrina de tu boda. Me extraña ese repentino interés por mí. Mera coincidencia. Ay, tenga presente que su esposa es muy inteligente. Creo que jamás se rebajaría para dar una escena de celos. Verónica. Dígame, señora. Vaya con Leandro.
Anote todo lo que él le vaya diciendo. Y tómese todo el tiempo que sea necesario para que no haya equivocación posible. Sí, señora. No le interesa saber quién es en verdad esta Paola Bracho. ¿Te pasa algo, Carlos Daniel? No, no, Paola, nada. ¿Te sientes bien? Sí. Paola, ¿qué te pasó en tu último viaje a Houston? Transformadora. ¿Tarde te vas para la fábrica? No soy ninguna obrera para llegar a las 9. Entonces, ¿cómo vas a cuidar tus intereses? A esta hora los cuida Paola. Llega muy temprano. ¿Tú qué vas a hacer? Yo tengo un negocio pendiente. Si lo consigo, te invito a champán y caviar en el mejor restaurante de México. Aceptado de antemano. Hasta luego. Mañana llamaré a Carlos Daniel Bracho. Le sacaré una buena lana. A cambio de decirle quién es la usurpadora. Asombra la pregunta. Ya casi un año que regresé. Sí, casi un año. ¿Qué te ocurrió en ese viaje que te transformó en otra mujer? Por favor, Carlos Daniel, no me ocurrió nada. Entonces eras feliz y ahora pareces desdichada. Antes no eras muy inteligente. Y perdona la sinceridad. Ahora te has vuelto sabia. Antes no vivías más que para comprar ropa, joyas, perfumes. Y ahora luces siempre sencilla. Y te niegas a hacer las cosas que antes te gustaba hacer, como manejar el coche. Te dije que iba a cambiar, ¿no? ¿Sabes? El señor Maldonado me avisó que regresaba a México. Seguramente querrá informarse de cómo va el negocio. Podrás darle los mejores informes. ¿Qué te parece si Rodrigo se integra ya al trabajo? Quiero convencerlo. ¿Sabes que al venir él tendrías que salir tú? Podemos llegar a un arreglo. Yo vendré menos por la fábrica, solo lo necesario. A ver si lo convences. Carlos Daniel, ¿te ha perjudicado mucho mi cambio? Mucho. Me ha trastornado. Créeme que lo siento. Si algo ocurre, no me eches a mí la culpa después. ¿Algo? ¿Cómo qué? ¿Qué?